¿Puede una ecuación hablar de la vida de un hombre desde su nacimiento hasta su muerte? Viajemos a la antigüedad, concretamente a la ciudad de Alejandría. Allí vivió un gran genio de las matemáticas, Diofanto, que escribió un tratado de aritmética enorme, compuesto de trece libros, que hoy lamentablemente solo conservamos seis, y que estuvieron perdidos durante muchísimo tiempo, más de mil años, hasta que por fin se encontraron de nuevo en 1464. Entre otras cosas, en su tratado explica cómo resolver las que hoy llamamos ecuaciones diofánticas, que son ecuaciones como esta, a por x más b por y igual a c, donde todos los números y las variables son números enteros. Por ejemplo, ¿podrías hallar la solución de esta ecuación, 21x más 13 igual a 1? Donde X e Y solo pueden ser números enteros. Pero el acertijo más impresionante de Diofanto es el que está escrito en su tumba y dice así: Caminante, esta es la tumba de Diofanto, su niñez ocupó la sexta parte de su vida. Después, durante la doceava parte, sus mejillas se cubrieron de vello. Aún pasó la séptima parte hasta que tomó esposa, y cinco años después tuvo un precioso hijo que vivió la mitad de la vida del padre y pereció en una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle llorándole durante cuatro años. De todo esto se deduce su edad. ¿Podrías decirme cuántos años vivió Diofanto?